Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un tutorial de cómo hacer aros de aire debajo del agua. Lo hemos estado haciendo bastante este verano y es una de las cosas que más nos habéis pedido en los comentarios, así que ha llegado el día. Es muy fácil, no os preocupéis y todo el mundo puede aprender a hacerlo. La verdad es que hemos sabido hacerlo desde pequeños, yo ni me acuerdo cuándo empecé a hacerlo. ¿Tú te acuerdas, Miquel? No, la verdad es que no. Pero un día hicimos un vídeo en Mallorca donde hacía un aro debajo de una medusa y lo subimos a YouTube y la verdad es que nadie le dio mucha importancia, pero de casualidad un día lo subí a TikTok, empezó a tener un montón de millones de visitas, lo empezó a compartir todas las páginas virales y sí, efectivamente, soy yo el que hizo la burbuja y cogió una medusa y empezó a girar. Pero no os preocupéis porque la medusa no fue dañada, no tiene el sistema nervioso central. Es hora de empezar con el tutorial. El primer paso para hacer las burbujas es sentirse cómodo debajo del agua, hundirse y quedarse en el fondo así, estable. Y nos ayudamos de las manos para quedarnos abajo. Así no, porque así hacéis turbulencias al lado de la boca. Las manos separadas. Muy importante, que mucha gente falla, hay que mirar recto hacia arriba. Así no, tienes que estar completamente paralelo con la superficie. ¿Vamos al agua? Ahora que ya hemos visto cómo mantenernos estables debajo del agua, vamos a pasar a la técnica para hacer las burbujas. Hay dos técnicas. La primera es con lengua, básicamente. intentad imitar. Hay que poner la lengua dura, hinchar los mofletes con la lengua un poco fuera y cerrar la boca rápido. Y muy importante, cerrar la boca rápido, porque si no salen burbujitas por detrás que lo estropean todo. Lo importante es tirar el aire de golpe. Yo personalmente no hincho la boca y ya está, no hincho la boca, no me hace falta. Lo que es importante es poner la lengua dura para que haga forma circular el aro fácilmente. Pero hay gente, intentadlo ahora mismo mientras estáis viendo esto, que no puede hacer esto. Yo pensaba que todo el mundo podía, para mí es fácil, para Miquel también, sí. Pero hemos descubierto a gente, entre ellos nuestro representante. Juan, por favor. Tienes que pasar con la musculatura dura, ¿no? Ven a enseñarnos. No sé. Juan, ¿tú cómo lo haces? Yo lo hago simplemente sin sacar la lengua. También intento que salga la misma presión de aire por los dos lados, abro y cierro rápido. Lo más importante, al final, haciendo estas burbujas, es probarlo muchísimas veces y al final acaba saliendo. Practicar. Ensayo y error, chavalote, sí. Ensayo y error. El aro perfecto es difícil de conseguir, pero las primeras formas circulares se consiguen bastante pronto. El primer día que lo intentéis, probablemente os salga. ¿Algo más que explicar, chicos? Creo que no. ¡Vamos al agua! ¡Let's go! Y esto es la técnica básica para poder hacerlo. ¿Algunos detalles técnicos, Miquel? Sí, el tamaño es muy importante. Hombre, pero el tamaño tampoco lo es todo, ¿no? Solo son las burbujas, Juan. Solo son las burbujas. Vale. Es importante, si haces unas burbujas muy grandes, el... salen muy turbulentas, ¿no? Bueno, sí, turbulentas, sí, para... turbulentas, vale. Sí. Se puede romper. Si haces burbujas muy grandes, salen muy turbulentas y es muy difícil que salgan bien. Pero a mí queda hablando de tamaño. ¿Tienes algún tipo de complejo que nos quieras explicar, Juan? No, ahora en serio, Juan no tiene ningún problema de tamaño en sus burbujas. De hecho, hace burbujas bastante gordas, sí. Quizás ese sea el problema. Por si hay alguna suscriptora o suscriptor que esté interesada o interesado en Juan, sus burbujas son del tamaño. De hecho, pueden llegar a ser turbulentas. Yo he visto en Senegal hacer burbujas y son muy parecidas a las de Juan, ¿eh? Muy pequeñas o muy grandes pueden llegar a ser un problema. En un punto intermedio suelen quedarse mejor formadas y no se rompen, ¿no? Tampoco pueden ser muy pequeñas porque al principio salen, pero enseguida se hacen un poquito más grandes y se rompen. Otro detalle muy importante de las burbujas es que si haces una y se te rompe, te estropeará la siguiente porque el agua de alrededor se vuelve turbulenta. Y también es importante no hacer muchas burbujas seguidas porque el agua está toda removida y al final lo que pasa es que no te sale ninguna. Hay que dejar espacio entre burbuja y burbuja.
Ahora ya estáis listos para ir a practicar, ya sabéis todo lo que hay que saber. Y una vez os salga un aro, empezad a ser creativos y probad lo que probamos a veces, uno detrás del otro, a enganchar alguna medusa, quién sabe. A sí. Pasar dentro del aro también, ir probando cositas, ¿no? ¿Algo más que contar? No, de eso no. Vale, pues hasta aquí la explicación. Ahora va a aparecer por aquí una persona que hace mucho que nos sale, muy importante para nosotros. Muy esperado. Muy esperado por todos con vosotros. Todos ustedes, el gran... Meter aplausos enlatados. ¡Claro, Fortea! Que aún no sabe hacer aros y va a practicar un poco. Bueno, algún arito de bucho, de cebolla, de... Eso no lo puedo decir. Vamos por la boda. Vamos para allá, va. Espera tener más entre primero y más entre dos. Tampoco pueden ser muy pequeñas porque al principio salen, pero enseguida se hacen un poquito más grandes y se rompen. A ver, porque ya vamos a tener que mandar a la gente a practicar. O hacemos ejemplos de grandes y pequeñas. Vamos a hacer ejemplos de grandes y pequeñas. Juan, ven, que vamos a enseñar la diferencia entre grandes y pequeñas.